Bienvenidos suerte a TV, si somos suerte TV, si somos suerte TV, si somos directo para Hollywood. Hoy se hizo cine, damas y caballeros. Así es. En efecto. Yeah. En efecto, cine. Qué talento, qué talento. Muy bien. Ustedes se preguntarán de qué vinimos disfrazados. Será de Scooby-Doo, como dijo nuestro jefe. Gracias, Richie. Vino con todo, ¿eh? Vinimos armados. A mí me vinieron preparados a entregar mi rapidito. Oigan, yo. Eso lo vamos a contar en el update de la semana, ¿ya? Pero. Es verdad. Estoy empezando a hacer ejercicio, así que sigo con un hambre mortal. Voraz. Ahorita al mediodía. Viste, ya me entiendo. So. Y me trajeron este rapidito que en efecto es cine. ¡Cling! Es así. ¡Cling! Mire, como se habrán dado cuenta, obviamente estamos mitad de semana, son las 8 de la noche y estás aquí, obviamente, en ¡Sí Somos! Madre, no le llegó el memo, marico. Avisen, hagan una carita, guíñenme un ojo. Entonen una primera como, qué sé yo, para prepararme. Por si acaso, estaba así. Nuestro jefe pensó que vinimos disfrazados de Scooby-Doo. Es verdad. Yo creo que... Pero Scooby-Doo Kudai, ¿Scooby-Doo qué? O sea... Un Scooby-Doo Universidad de las Artes. Exacto, ¿sí? Scooby-Doo Huartes. Scooby-Doo ser... de San Francisco. Esto es un misterio, imagínate. Que soy Scooby-Doo y todo pero puede ser. Pero tú serías Freddy, definitivamente.
Siento que si fuésemos Scooby-Doo, hoy tú definitivamente serías Freddy. Yo soy Freddy, ¿verdad? De ley, el más homosexual. Pobrecita, que alguien le diga a esa chica que era la novia que nunca supo. Eso y es trágico. De ahí, tú de ley serías Vilma, la que resuelve las cosas. Claro, los demás porque, somos adornos. Claro. Es porque soy míope. Ah, ya. No. Es porque siempre las faldas... con la ciega. Y tú serías Shaggy. No, quiero que me expliques por qué. ¿Por qué? Porque el Scooby, de Shaggy es José Luis. ¡Ay! Oh. Scooby-Doo. Pero la buena noticia es que no estamos disfrazados de Scooby-Doo, estamos disfrazados de cineastas. Sí. Cinéfilos. Críticos del cine. Directores de cine. Acá estamos lo que sabemos del buen cine. Oppenheimer pudo ser mejor. Así es. Nosotros hemos visto películas en blanco y negro. Hemos visto películas de 3 horas sentados en la silla. El que, el que no conoce a Casablanca, cualquier santo le reza, ¿no? Mira, es que la verdad es así. O sea, acá el que no sabe de cine no sabe nada. Ah, todo se jodió cuando sacaron la tele a color. Blanco y negro era color. ¿Hace cuánto volviste de estudiar en Argentina? Mira, yo leí, ¡haceme un mate! Por favor, le pedí a esta asistente de mierda. Pero pregunto, ¿cuánto tiempo te fuiste? ¿2 meses? ¿3 meses? ¿Cómo fue? 1 mes y medio que me fui, por eso es que no se nota mucho el acento, la verdad. Sí, arre. Me fui a Buenos Aires y mira... No tiene idea lo que se conoce allá. O sea, no saben de cine. Es que no saben. O sea... Y nada, o sea, lo que verdaderamente fue cine fue la película que te montaron a vos, cachuda. Empezamos violento. Y esa película viene con secuela porque te hicieron la 1, la 2, la 3. Y el entierro de la anaconda se le hicieron a tu amiga. Y parece que se había presupuesto. Pambará, wow. Te dio verga. Entonces, ¿de qué vamos a hablar hoy? Porque si somos, claro, cuando termine Carito de saborear y testear hasta el último fideo. Estaba pensando en el momento perfecto para comer y que no me jodan. Y me hiciste el foco, gracias. Sí, es verdad. Ella te puso el spotlight así. Estaba que esperaba, daba vueltas y decía cuando no me vean. Lo siento tanto, de verdad. No era mi intención. Gigi es la lamparita de Pixar, así. Wiki. Frun, te apuntó así. Sí, me apuntó yo. Directamente. Vamos a hablar de películas, ¿no? Hoy vamos a hablar de Hollywood. Oh, my God. Pero antes de eso, tenemos un segmento nuevo que vamos a estrenar. ¡Tenemos un estreno! Y este segmento aquí lo van a poder ver semana a semana, indiferente del tema, de qué vayamos a hablar. Así es. Cuéntanos, Adrián, ¿de qué trata? Mira, vamos a tener un nuevo segmento que es como el update de la semana. Las cositas que han pasado en la semana, cositas que han sido como que los highlights de la semana. No sé por qué yo estoy en un programa. Las se cositas. Vienen cositas. Que están en la semana. ¿Qué me pasó? Siento como ¿qué pasó la con el parvularia? Programa de variedades. Programa de variedades, se ve. Estamos acá. Ahorita me sentí en vestidito apretadito. Aquí la faja abajo, hijo puta, pero así el corsé apretado. Mami, Harry el híbrido viene entrando para el siguiente segmento. Van a bailar. Latinos. ¿Te imaginas que estos fueran los latinos? Estos son los latinos, ¿te imaginas? Con José Luis Dance. José Luis baila vacancísimo. José Luis, que hubiera sido. ¿Quién como yo? Nadie. ¡Ay! Pero ve. ¿Quién como yo? Nadie. Oye, ya suena, ¿no? ¿Qué? Ya, por fin. Ay, es verdad. Agradecimiento. Es el primer update de la semana. Ese es el primer update de la semana. Un suertenático nos hizo una donación para comprarle baterías nuevas al Answer Buzzer. Y ahorita está reluciente, chilloncito. Dale. Mira. Una. ¿Es en serio? ¿Quién fue? Nos regalaron $5. Quiero $4.99. Un aplauso para ti. Gracias por esas pilas. Pero pongan aquí la sobreimposición de la donación. Aquí está y se le va a agradecer. Ahora tú serás nuestro conejito porque eres harta batería. Tun, 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 tun. Entonces, ¿qué hay para hoy? Los updates de la semana. Cositas que han pasado en la semana. Cositas personales y cositas intrapersonales. ¿Cómo sería cuando no es personal? Ajeno. A cuando dicen amigos, ajeno. Lo propio y lo ajeno. Ay, me gusta. Siento que son mis neuronas. Lo propio y lo ajeno. A mí me gusta cuando me dicen, o sea, como... Yo sí he cogido de las hacia dos, mi persona, de o sea, personalmente. Es como... Personalmente mío. Personalmente propio. Es como, a tu no, persona, pues ya personalmente dijiste, ya doble. Sí, ya dijiste personalmente. Agua mojada. Sí, es como subo arriba, abajo, abajo. Wow.
Ya, me arrecha, ya, continuemos. Muy bien. A ver. Updates de la semana. Lo primero que les quiero decir ya, una cosa que les quería comentar es que esta semana me enteré de dos cositas. Lo primero es que el Joker 2, no sé si la han ido a ver. Si no la han ido a ver, creo que ya no tienen chance porque la sacaron del cine. ¿Qué? Sacaron el Joker 2 del cine porque como no estaba vendiendo lo que debería vender, dijeron, sáquenla. Y en Estados Unidos ya no está en cartelera. Imagínense eso, ¿verdad? ¿Te imaginas? Y la otra man que sacó como todo un disco entero por la película. De ley, van a echar la culpa a Lady Gaga. Si el Joker ya no vende nada para ti. Muy bien, estábamos dándolo todo hoy día. Y Viral You Sigue, ya. Todavía sigue en cartelera. La Sustancia sigue haciendo vomitar a la gente. Y el Joker... ¡Qué peliculón! No, ¿sabes qué? El Joker, de verdad, desde el tráiler nos avisó que iba a ser pésimo. Es un video de Lady Gaga largo. Si te soy sincera, hace un par de semanas Gigi me invitó al cine a ver Joker, ¿te acuerdas? Y te dije como, no me entusiasma, no me esmera la idea, prefiero hacer otras cosas. Y... Es que siento que igual también es como una tarea verla. Sí. ¿Por qué? Mira, ¿Con quién? ¿Tarea con quién? No. Con la vida. Tarea, no sé. Depende del profesor, pues. Como por cultura, como ver mucho cine, como para poder, no sé. Tarea, ver las noticias. ¿Quieres hablar del capítulo de cine? Se acabó el capítulo, salen los créditos. ¿Quieres hablar de noticias? Hablemos de noticias. ¿Eres cineasta, Amanda? ¿Eres africana, Amanda? A ver, ese es el update que les traje. Otro update que les iba, bueno, que ya sabemos todos, obviamente, es que ya ahorita sí, en nuestra story of our lives, también, ahora tenemos a un direction. A un direction. Sí, lastimosamente, uy, es que no sé, es un tema demasiado heavy. Es muy delicado, no quiero hablarlo, pero me encantó porque da pena, pero... Y la man... Sí, lamentablemente. Pero algo que dijo Gigi es verdad. O sea, realmente, a ver, me da muchísima pena. Yo era más Team One Direction que Justin Bieber, por ejemplo. O sea, a mí sí me gustaba más One Direction. Pero yo ya estoy curtida. Mac Miller, Corey Monteith. Gigi me decía, yo ya estoy hecha caucha. Yo también, es que, o sea, han pasado muchas, ¿sabes? O sea, quienes me conocen desde que soy chiquita saben que Corey Monteith era... O sea, después de mi papá, está él. Literal, porque fueron dos meses después, creo. ¿Qué? Es un luto. Y yo creo que canalicé mucho dolor de mi otro duelo en él. Entonces como que hice un mix ahí y para mí ese hombre, Corey, es demasiado. Entonces cuando se murió Liam, para mí fue como la escena de Ratatouille. Cuando él está comiendo y se vuelve chiquito de nuevo. Ajá. Ya, así fue para mí. Me encanta la versión Ratatouille guayaca ahí. Y llorando, bailando Glee. Pues Ratatouille está comiendo. Yo me acuerdo que mi hermana estaba haciendo tareas y entró al cuarto con su laptop y me dijo, se murió Corey. Y yo... No juegues con eso. Como que no. Pero además que tu ñaña entró como si fuera pana del colegio. Se murió Cori, o sea. Pero por supuesto, era vivía en la esquina, o sea. No era Corina la del curso, no. Claro. Era Corey Monteith. Era Corey Monteith, que era novio de Lía Michelle y la madre. Quiero que sepan que yo fui una semana al colegio con chompa negra y con fotos, velitas, y nos sentábamos como que en los recreos a velar a Cori. Literal, a velar. Y eres la profesora de Gigi. Viendo en el recreo como Gigi velaba a un man de Glee. Con mis amigas. Y nosotros estábamos... sino al man de Glee, marico. La van llorando en el recreo y la profesora... Esa no era que se le murió el papá hace tres semanas. Y la man... Con una foto de Corey Monteith y la man cantando. Quiero que entiendan que yo viví luto. O sea, el colegio vivió un luto. Y yo reconocí a las otras fans, pues. O sea, que también estaba de luto. Y cuando las veía medias alegres en el recreo, era como... Estamos de luto, perra. ¿Qué te pasa? No puedes sonreír. ¿Por qué estás comiendo un sándwich? Se murió Corey, o sea... ¿No te tomas en serio? ¿Qué te pasa? Ya, así era yo. Wow. Entonces ahora entiendo las Directioners. Es verdad. Pero es que igual también fue heavy. Pues no es como que se murió un infarto. O sea, fue toda una escena. Pues, o sea, para los que piensan que estamos vestidos de Scooby-Doo, fue una escena de Scooby-Doo. O sea, para resolver esa huevada. O sea, sí es ahí. Otro de los updates de esta semana es que me cagaron el mueble. Literalmente le cagaron la semana. Me cagaron la semana. Yo quiero hacer la intro. Me encanta porque mi familia me dice, Gillian, por favor, deja de hablar de nosotros. Dejen de hacerme pendejadas. Dejen de hacerme pendejadas. Es muy fácil. Es sencillo. Ayer nos juntamos los tres a conversar. Yo puse casa. Y a lo que entra Gigi, entra con una cara de arrechera, pero no era la típica como que, jaja, she's so funny, está cabreada, she's angry. No. Era ya de la que la tuve que coger las manitos y decirle, estás bien, hermana, ven, siéntate, conversemos. Hermana, a ver, cuéntame qué es lo que te ocurre. Con falda larga. Sí, con falda larga. Y yo así como que ven para consolarte, ven, ¿qué hermana puedo hacer? Y Gigi,
que tienes en la despensa. Y yo, lo que tú desees. Pero tú hubieras visto la cara de trauma que tenía ahí. Dije a Carito, dame una galletita. Más sí. Hola, chicos. ¿Cómo están? Entonces, ¿qué pasó? Quiero que cuentes la historia con foto. A ver, ¿cómo te diste cuenta? Me di cuenta porque voy saliendo del cuarto y mi cuñado me queda mirando y me dice, no pases. Cagada. Se cagaron. Y yo, ¿qué? Y me dice, sí, perdón, Isabel hizo popó, que no sé qué, se hizo popó en el mueble y él estaba súper también nervioso. O sea, como que chucha. Estoy 100% de acuerdo que él estaba pasando mucho él tampoco peor que yo. Él, menos que tú, quería que Isabel cague el mueble. Él estaba peor que yo. Entonces mi hermana por acá lavando a la niña, o sea, yo así, ¿qué pasó? Solo salí, todo era guerra, porque aparte le dicen a Manuel, cuidado, Manuel, que no sé qué, tu hermana hizo caca. Y yo, ¡ay! Y todo sonaba, ¡wiu! Alrededor de mi casa, así. Bajaron los de Monster Inc. así, agarrar el... 33-12, tenemos 30... un 33-12. ¿Vieron? Le meto referencia cinematográfica, ¿no? Me gusta. Así es. Eso cine, Monster Inc. cine. Cine. Entonces cuando veo, veo el mueble y me di cuenta que no era chocolate. Asum. Es una cagada real. Una cagada real. Mi sobrinita, que es la cosa más hermosa de este mundo, sí, la amo con toda mi alma, ella no tiene la culpa. Exacto, te iba a decir. Le agarró un miedo, típico de la edad, le agarró un miedo al baño. Entonces, a ella le da miedo ir al baño. A todos nos ha pasado que nos daba miedo ir al baño en algún momento. Entonces, ella como que se aguanta y cuando ya no puede más, solo se le sale. Y yo la no quiero hablar de sus intimidades. Es aquí. Ya no quiero hablar de sus intimidades, pero sí. Entonces, sin querer, me cagaron el mueble. Me encanta porque escucha. Y el día viernes va a ir un equipo de limpieza a limpiar muchísimo. O sea, lo limpiaron súper bien. Mi hermana lo limpió increíble, pero uno como... Una más, ¿ya? No me viene mal una limpieza. Una manita de gato. Pero es que me imaginé que van a venir con esas mangueras de presión, así es. Sí, pues eso ya fue maquinaria. Eso es alta maquinaria. Que por cierto, update, los amo. Gracias por visitarme. Me hace muy feliz. ¡Yeah! Oye, pero en serio, era una caquita, porque esa nariz, había como un vegetal ahí al ladito, y yo le dije, esa es una caca vegana. Es una caca sana. Caca, a ver. Una y por eso yo me acerqué y le dije, poop. Sí, y le dije a Adri, sana. Había una zanahoria, y era del estofado que almorzamos. Caca vegana. Así caca vegana. Yo. Así, caca tú ves, y es una ensalada de frutas, ves una piñita. Fue maravilloso. Ese es uno de mis veamos otro. Cuando voy al baño, a ver con la morada. Sí. A ver, hoy empecé a practicar tenis. Hoy empecé mi primera clase de tenis. Salí, me bañé y vine directo acá. Un aplauso para Carito Federer. Bestia. ¿Ah? No me sé nombres de tenistas. Rafael, hay uno que se llama Rafael, ¿no? Rafael Nadal. Nadal. Ay, Nadal. No, no le digan, me quería meter cualquier huevada y que la man diga así. Sí. Yo también pensé que. Yo porque así se ve, mosca muerta. Es que lo peor es que me la imaginé diciendo Nodal es buenísimo tenista Rafael Nodal. Rafael Nodal, viste, el primo de Cristian. Oigan, hoy fui a mi primera clase de tenis y si algo me reforzó es que detesto a la gente que juega pádel. ¡Qué bestia! 9 de la mañana fue mi clase. Ok, estaba un entrenamiento, o sea, yo ni siquiera, esto no era una salida social. No. Era un entrenamiento. Entonces ibas por la medalla. Y empieza y sale... Es que mi cama suena, cuaqui, cuaqui, cuaqui. 9 de la mañana en el club. Y yo, ¿y esto? Todo mal en esta historia. O sea, ¡todo mal! Carito estaba viviendo la típica escena de... La madre está... Tiroseo en el club. Y como que... A ver, no está sonando. ¿Y quién como crees que era? ¿Pero quién crees que era los que ponían mi cama suena y suena? ¿Quién? Los que juegan pádel. Obviamente, los manes a las 9 de la mañana creo que estaban borrachos. Los padelistas, pues, ¿cómo se dice? Padelistas, supongo. Y entrené ¿no? un montón. De padelero. Verdad, me sacaron padelero. La madre. Y si es que algo hice en ese entrenamiento fue correr. Sí que corrí. Y de la nada salgo y yo veo a estos adefesiosos jugando pádel. Y yo. ¿Estás escuchando? Si es que antes era el rechazo defecioso. Por. Exacto. Si antes era el rechazo por novelero. Ahorita era novelero y vago. Ay, no. No sé, le cogí un rechazo novelero, al pádel. Vago y con. No iba a decir mal gusto, porque creo que la música es me encanta como perfecta porque dice y novelero, Gigi, y Carito dice novelero, y ayer, no tienes idea cómo nos hizo un unboxing, Carito. Carito en su departamento, o sea, después de compartir la caca de Gigi, Carito dice, les quiero hacer un unboxing de lo que compré para jugar tenis, y se compró unos outfits, pero increíbles para jugar tenis. Pero, pero se ve como outfit de tenis, no outfit adefesiosa de pádel. Tú me pones parada, la uno manco juega pádel y tú dices cuál juega tenis y cuál juega pádel. Discúlpame. Porque mi raqueta suena y suena pa' qué. Gracias por hablar por los que a veces no podemos. Mira, ve, solo quiero decirte... Eres mi voz. Que aquí en este cuarto hay un ridículo. Yanio,
Así es. Por eso es que está callado, por eso es que está hecho el pendejo. Yo llegué feliz y conté, ya me metí en clases de tenis. Y él, antes de que yo lo critique, el man vino y me dijo, no sabes, yo ya no juego pádel. Hablando de pádel y tenis, ¿qué actor o actriz ustedes consideran que es categoría tenis y que cuál es categoría pádel? ¿A qué me refiero? ¿Cuál es bueno y cuál es malo? ¿Me cachas? Como que cuál, no sé es, si... ¿cuál es el intento de, por ejemplo, a mí se me hace que... Ajá, pon un ejemplo. Veamos, si estoy con Michael... Perdón, con... No es Michael Scott, es Esteban, el, ¿cómo que se llama el que...? Steve Carell. Steve Carell. Si estoy con Steve Carell y me pones con Jim Carrey, yo siento que me voy a ir por Steve Carell tenis... Y es y polémico, Carrey, esto es un ejemplo por si acaso. Jim Carrey, es que depende padre. De con quién los comparas, pero por ejemplo para mí Anne Hathaway es tenis, Sydney Sweeney es pádel. De largo. De largo. Pero es que obviamente Anne Hathaway no solo es tenis, o sea, Anne Hathaway... Es una deidad en este programa. O sea, obvio, que ya, como sé que ese capítulo puede hacer que mucha gente nos haga como que clips que se hagan virales por las maneras equivocadas y nos van a echar hate por nuestras opiniones que no decimos que son para, reales y para todo eso respetamos muchísimo, ¿no? A los actores los que están hablando, o sea, no es que Sydney Sweeney tienen algo malo, son, o sea, solo opiniones. Es más, la vamos a tener de invitada ya mismo, son solo opiniones que ya. Entonces, sabiendo todo esto, me quito la boina para no verme así como rara, para poder conversar bien. Para que no me editen exacto, bien. Ya. Exacto. Si me van a editar, edítenme bien. Entonces. Te pasó la misma que a mí, puta. Entonces, hablemos pues de cine. A ver, empecemos. No se tomó la hormona. Empecemos con la típica. Muy bien. ¿Cuáles son tus top 3 películas favoritas? Indiferente de género. Todo. Puede ser incluso una infantil. Por ejemplo, una de mis top 3 es Matilda. Es verdad. Cine. Ese día Danny DeVito no tenía que trabajar tan duro y se sacó la chucha. Y se ganó premios así. Seguramente el papel más oso que he hecho. O sea, pude haberlo hecho mejor. Pero es que el casting de esa película es épico. O sea, tú ves todos los personajes y tú dices... Se puso de piel de gallina. La mamá... Es fan. La mamá de Matilda. O sea, la mamá de Matilda. Uf. La man que trabajó en el vestuario de esa película, me encantaba. O sea, todos los outfits de la mamá de Matilda, yo decía, quiero. Y la mamá de Matilda es mi personaje favorito. Me encanta. Y dice, mamá, quiero ir a la escuela. Tiene 5. Mamá, tengo 7. 5. 7. 6. Le negocia la edad. Es fantástica. Y si es que hay algo igual de excelente que toda la parte que ya hablamos de Matilda, el cast, el doblaje en español de Matilda. Muy bien. Esa película es una de las que no se puede ver en inglés. Tú la ves en inglés y tú dices... no, pero la ves doblada. Uy, a mí también me encanta verla doblada. ¿Verdad? No. Y luego desdoblarla y luego... ¿Verdad? Seguimos hablando de la película. Es que doblada es mejor, doblada. Seguimos hablando de la película. ¿Lo viste? Así quiero que me la des. No, pues no hay invertebrado. Llevamos 10 minutos y ha estado callado el padelista. Dijeron doblada. ¡Ey! ¡Y echanudo! Se despertó de una, levantó la raqueta y de una con las pelotas. Solamente pensaba que ya lo habían olvidado. Oigan, para que no digan que solo hablamos de esas patanadas. A mí me parece que, asimismo, en doblaje, Shrek no se ve en inglés, punto número uno. Y punto número dos está dentro de mi top 3 de películas también, favoritas. Shrek 2. Es Matilda, sí. Shrek 2 y La vida es bella. Es eso que se me Shrek hizo tres. Es increíble. O sea, tú escuchas el... Somebody's gonna tell me the world is gonna... Y tú dices, listo, ya está. Solo por él quiero ir a un baño hecho de madera. Puchica, es que sabes que a mí me encanta demasiado el cine. ¿Cuál? A mí me encanta el cine. El cine... El, tú el cine lo quieres muchísimo. Yo el cine... Te prometo que lo quiero muchísimo. Te prometo que quiero muchísimo el cine. O sea, como que... Como que él no sabe, como que es maravilloso. Y lo quiero muchísimo. Lo amo. Y el cine no sabe, pero... Pero lo quiero muchísimo. A ver, una pregunta. ¿Qué? ¿Cuál es la película que ha ganado más Oscars? Titanic, no. ¿Que no era que te encantaba el cine? Ay, pero no así, pues, chucha. No, ay, pues, pero también puedo decir que me gusta el huevo. ¿Cuál es? Avatar. La del Señor de los Anillos, las dos torres. Eso iba a decir yo. ¿Cuál? Las dos torres, el Señor de los Anillos, la segunda. Ah, ok. No, corazón. Pero deja ver. ¿Sabes que el Señor de los Anillos... El Señor de los Anillos es de las pocas películas que yo recuerdo haberme salido del cine. ¿Qué? No, qué feo. Pero qué ¿cuál feo? No fue mi culpa, fui con mi abuelita, pero yo tenía como 6, 7 años y se puso bien violenta y mi abuelita dijo, les va a dar pesadillas y no fuimos, es tierna. Yeah. She was taking care of me, yeah. ¿Qué?
Me agrada, me agrada. Bro, yo estoy más que seguro que tu abuela dijo eso, pero se la más dijo, ¿cómo me salgo de esta silla que ya me está estorbando? Estoy aburrida. El Señor de los Anillos dura, o sea... Señor de los Anillos dura. Oye, me he tratado de ver Rocky. Una temporada de Sí Somos dura el Señor de los Anillos, marico. O sea, una guabada. Rocky es de culto para mí. Qué buena... A ver, me las he estado viendo... Hablando así, ¿sí te parece que sé de cine? No, eso sí me parece que sí, eso sí me parece. Ni había nacido, maricón. Con Rocky lo intentaron procrear la primera vez, creo. Ya es película de culto. Ahora voy a putear en mute, quiero que lo sepan. No voy a volver, ahorita, de mi boca no vuelvo a salir una mala palabra. A mí me falta solo ver la cuarta de Rocky. Literalmente ayer me vi la tercera. He estado en estas semanas... Lenguaje de señas. ...viéndome Rocky. Y si algo les puedo decir... Señor Sylvester, wow, ¿qué le pasó a la tercera película? Wow. La uno y la dos, buenas. La tres ya, ahí ya hay conflicto. Pero o sea, es ya... que con Rocky, tú dices, yo sí me dejo nocauquear. ¿Cómo se llama? Nocautear. Noquear, gracias. Gracias, amiga, por ¿sabes instruirme? ¿Qué película a mí nunca me gustó? Y se me hizo como que es este man de... Cuidado, es geek la película porque José Luis se va. No. Arnold Schwarzenegger. Terminator. Yo creo que él sabía y era consciente de que esa película es horrible. Pero sabía que iba a funcionar. O sea, sabía que podía funcionar. Nunca me la vi. ¿No tienes idea de lo famosa? Esa película es de culto. Solo voy a decir eso ahora en adelante. Sí, me encanta decir lo mismo. Ese es el hashtag de este capítulo. Es de culto. Tú no tienes idea de Terminator cómo ganó demasiados premios. De ley. Y toda la plata que se metieron fue maravillosa. Pero a mí la trama siempre fue como de... Cualquier huevada. Pero y nunca se terminateaba, maricón. Nunca. Terminator seguía. Y tú decías, pero se llama Terminator. ¿Y a qué hora termina? ¿Cuándo se termina, chucha? Como esas películas que son sin fin. Como, por ejemplo, yo puedo decir que es de culto para... No, mentira. Que soy fan de Misión Imposible. Ah, me he visto casi todas. Creo que si una, la última creo que no me la vi, pero me las he visto todas. ¿Saben cuál? No me he podido terminar una completa Star Wars. Ah, esa ni siquiera la he intentado. Tú me Star Wars y a mí me pierde. Déjame yo decir, me quedo José ruca. Luis va a llorar porque yo siento que José Luis ve Star Wars abrazada de su sable de luz. Lastimosamente esa todavía no lo he hecho. Y él diciendo no que es un Jedi y diciendo como, yo tengo la fuerza. No he visto ni las nuevas. No me gustan las nuevas películas de Star Wars. ¿Y las clásicas de Star Wars? Me las he visto una vez, pero me gusta, pero hasta ahí. No es que soy fan. Me gusta ese José Luis fuera de la caja. Oye, pero chicos, ustedes tienen una definición equivocada de películas de culto. Acá Rob las tiene. Pero cálmate, José Luis. José Luis Hitchcock, disculpa, José Hitchcock, perdóname. No, a mí me fascina aprender, instruir. Es para que no nos funden. Por favor. Hay diferentes términos de cine de culto. Exacto. Dinos tú, Rob, ¿qué es cine de culto? Dice, se entiende como aquella obra cinematográfica, cualquier género que, bien por novedosa o transgresora, ha conseguido la adoración popular de grupos reducidos con el paso del tiempo. Pero tú estás diciendo otro tipo de películas un poco más recientes, quizás, por ejemplo, Pulp Fiction. Ya, y eso no sería culto. Eraserhead. No, sí, o sea, son como que las principales a tener en cuenta. Ah, por eso yo hablo de Terminator. La Naranja Mecánica, por ejemplo. No, por eso yo hablo de Terminator como una película para mí de culto, porque para mí es como... Es parte del cine, es parte de la historia del cine también. Ah, obviamente, es parte de un montón de tecnología que se utilizó y que hizo un cambio como que eran 80, 70, o sea, y luego en los 90 hubo otro. ¿Tú te imaginas cómo tienes que hacer los efectos en esa época, maricón? No había inteligencia artificial, pues, ¿cómo hacías esa huevada? Y claro, o sea, tú dices, por ejemplo, Pulp Fiction también puede ser de culto porque fue adorado al principio por un grupo pequeño, pero ya luego las masas como que lo empezaron a conocer y tal, y tal, y tal, y ya, y terminé. Ya después ya llegaron los manes que dicen, eso no es de culto, como estos manes a decir... Eso no es cine. Eso es cine. Lo que tú ves no es cine, son los que coleccionaban. Es más, había una tienda, no sé si se acuerdan, que había una tienda aquí... creo que era por Urdesa, que se llamaba El Coleccionista, que tenían solo películas así súper, súper de culto, así como La Naranja Mecánica. Ah, La Naranja Mecánica. La Naranja Mecánica. Ya, La Naranja Mecánica sí me gusta. Odisea en el Espacio. Odisea en el Espacio también, que es de culto, ya. Eso no me lo he visto. Ay, pero es que Brad Pitt. Uf. En esa película... Club de la Pelea. Brad Pitt en esa película, bro. El Club de la Pelea inspiró el Club de la Caminata. En ese momento yo digo, Jennifer Aniston, te entiendo completamente. O sea,
tan 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 na 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 na, o sea, sabes. Okay. Gracias a Fight Club. Sí, o sea, rubiecito, todo bien. Bueno, cine ¿qué de más? Culto también, o sea, hay gente que dice que si es en que blanco no es y negro es de culto. Por ejemplo, ¿qué es cine y qué no es cine? Avengers, ¿qué es? ¿Cómo? Perdón, no, ¿cuál? Avengers, sorry, no es cine. Habana, no puedo con Gigi. Esos son los que contratan por ejemplo, en la matiné. Avengers. Me encantó. Avengers. No, los Avengers. ¿No es cine? ¿O sí es cine? No. Sorry que yo lo diga, pero los de Avengers, no. Ok. Pero igual no tiene nada de malo que a algunas personas les guste. No, está chévere. Está chévere. Spider-Man, cosas así. Pero ya, pues, maricón. Es que, ¿sabes qué pasa? Siento que los Avengers son como Bad Bunny de la música. Como que todo el mundo los ama, pero no, hay un poconón de gente que dice, eso no es música. Y salen los Avengers diciendo, mi primera peli. Claro, mi primera peli. Me acuerdo cuando me cacha, yo... me cacha en el punto. Como que siento que la gente ha discriminado un montón los Avengers. Es verdad. Soy una hipócrita de mierda porque anoche cuando lo estuvimos hablando dije, para mí Avengers no es cine ni verga. Y yo aquí, no, ¿sabes? Estaba a punto de decir eso porque ayer la mano diciendo, Avengers, eso no es cine. Eso por ejemplo, no es y acá, cine. Siento que los discriminan, ¿saben? Como que hoy me levanté con otra perspectiva. Es que te con la de no quiero que me funen. Oye, se levantó diciendo a la gente, o sea, es que los quiero muchísimo. A todos. Pero es que, por ejemplo, si yo digo, ¿qué es cine y qué no es cine? Por ejemplo, porque la gente ahora dice, esto es cine. La o sea, vida es bella. Lady Gaga en A Star is Born dicen, es cine. ¿Ya? Y Lady Gaga en Joker, tú dices, esto no es cine, esto es un videoclip. Pero es que depende de quién lo diga, pues si son los fanáticos de ella. Ya, pero no me pegues. Pero yo no sé. O sea, sentí que en este momento Rob lo dijo haciendo esto. Depende de quién lo diga, sí. El man así, Rob, de excusa. Pero es verdad. Pero ¿sabes qué? ¿Sabes? Ya. Eso depende también de las películas. Hablando de películas, es que estamos hablando de películas y estamos aquí en un momento. Yo quiero poner ahorita este punto aquí. Las cosas que siempre pasan en las películas, o sea, ya hablando de qué cosas son de películas y qué no, en las películas siempre hay cosas típicas de una película, o sea, que tú dices, siempre en una película, ahorita aprovechando que estamos en momento de Halloween y octubre, cosas de películas de terror, que tú te puedes ver películas de terror y tú dices, sí me la vuelvo a ver, como Halloween, ya, una como rubia de tono. Chucky, pero Chucky, las clásicas, no Chucky 95, pues ahorita que ya tiene, Chucky ya tiene mujer, hijo, tiene segunda esposa, ya, ey. El aro, buenísima. Pues, ¿puedo decir algo que tal vez pueda que la gente me odie? ¿Escuchaste? Dijo, el aro es buenísimo, el aro. Eso, te gusta estar poseído, ¿no? No me gustan las películas de Eddie Murphy. Entonces, La guardería de papá, genial. La guardería de papá, genial. No. Él hizo burro de Shrek. Genial. Pero a mí el burro de Shrek me gusta en español. La guardería de papá. Pero es que ¿quién Doctor hace burro Dolido? De Shrek en español? Eugenio Derbez. Obvio, él es un crack. Eugenio Derbez, por ejemplo, tú lo ves y tú dices, don Eugenio, disculpe que le diga, pero déjeme decirle, no mames, pero se la mamo. Desvincúlenme de ese comentario para cuando yo trabaje con Eugenio Derbez. Y mi amiga Gigi también. Mentira. No, cuidado mi carrera. Le agradezco a Beyoncé, pero. Pero, por ejemplo, tú no ves películas de terror, ¿por qué no ves pelis de terror? ¿Cuál fue la primera película de terror que vieron? Eso les pregunto, hablando de películas. ¿Cuál fue la primera de terror que tú dijiste, maricón, me asusté y no pude dormir, no tuve en dos. El payaso maldito, güey. Eso te iba a decir. Pero es porque ese payaso, maricón, es como esos payasos que tú has visto en la 9 de octubre cuando te quieres tomar fotos. No, pero yo la clásica, la de los 90. Esos payasos hueputas dan miedo. Ese payaso es igualito. Terror y el payaso maldito. Es que los payasos en general dan miedo. Hace poco nos vimos. Míranos a nosotros. Hace poco nos fuimos a ver Long Legs al cine. Yo pensé, porque Gigi compró las entradas, que era una película como de suspenso, algún asesinato, una historia. Era una película de terror. Y la siguiente vez que compró, ¿por qué te dejó comprar las entradas del cine? La siguiente vez me llevó a ver The Substance y me dice, es súper linda, es como de crecer. Y yo... De crecer. Sí, pues creció alguien dentro de ella. O sea, creció. Cada vez que pasa algo en una película heavy que allí elige, yo solo me la acabo viendo así. Sí, yo me cago de risa porque me hago así. Carito está como, ¿qué te pasa? O sea, ¿qué te pasa? Y dije, brava, creo que estoy enferma. Kind of Kindness. Pero ¿saben también qué? También, mí, la fuimos a ver juntos y Kind of Kindness fue así como que todos estábamos así. Para ustedes, ¿eso es cine o no es cine? O sea, sí. Yo creo que Yorgos es... ¿Yorgos?
es un buen director. A mí me encanta. Haciendo un tipo, o sea, él ya ha creado su propio tipo de cine. O sea, el man dice, esto va a ser mi cine. No, a mí me encanta el cine de terror. No sé por qué es primo de José Luis. Para mí el cine de terror me recuerda mucho a mi mamá, porque mi mamá le encanta el terror, le fascina. Y ella fue la que me hizo ver la del payaso maldito. Y fue como que, ah, momento entre madre e hija. Y puso la película y yo, what the fuck. Y después de eso me metió, yo, para los que han visto películas de terror saben de qué estoy hablando, me metió en toda la saga de Camino hacia el Terror. Y yo pasaba los sábados de tarde acostada en el mueble con mi mamá y mis hermanas viendo Camino hacia el Terror, y yo crecí traumada con que en la carretera se apareciera un monstruo y me comiera. O sea, eran como personas así deformes. ¡Ay, cómame! ¡Ay! De ahí mi mamá me enseñó todas las de Sao. Me enseñó todas las de Destino. Juegos Macabros es bien. Todas las de Destino Final. Juegos Macabros también. Y me encanta. O sea, mi mamá me metió en todo este mundo del terror y a partir de ahí yo nunca he podido dejar de ver películas de terror. Es más, una vez tuve que ir al psicólogo porque tenía muchas pesadillas. Y la causa era que veía mucho. Yo me acostaba, yo ponía todas las noches películas de terror y a mí, mire. Buenas noches. O sea, Chucky, gracias. Mi cerebro se comía toda esa huevada. Loquita. Ah, con ras. Loquita. Tiene sentido. You might think I'm crazy. Bueno, y pasamos de qué es cine a qué no es cine. ¿A qué han hecho en el cine? Ah, les gusta esa transición. Nada, señorita, a ver la película. Si una vez ay, dije que... Ella no le creo en nada. A esta man tiene cara de que le han de haber dicho, niña, por favor, retírese de la sala. Yo tengo un primo, bien besucón en su momento. Y uy, el sí man... lo conozco. No, para. Y el man... Sí, besa bien, besa para bien. Para llevarse a las chicas al cine y besuqueárselas para no perderse la película, él esperaba, creo que eran los martes o miércoles de ballet. De ópera. De ópera. Y el man se las llevaba. Y una vez él salía con la chica. Habrán tenido 16, 17 años. Y salen así todos besuqueados de la sala. Y estaban todos mis tíos. Y habían ido como que juntos al cine. No, demasiado incómodo. Y nunca falta. O sea, yo también peco de culpable de que me metí en cualquier película porque iba en una cita con alguien. Pero literalmente, una vez estuve en El Oso Yogi. Unas películas que tú dices, ¿qué? Es que hay películas inocentemente, que están... por si acaso. O sea, yo hablo de estas andanzas... En mis 14 años, o sea, todo contenido de categoría familiar. Pero a ver, no, hay películas cuando tú vas al cine que tú ya sabes que tú eres la víctima de esa película de terror. O sea, tú vas al cine y tú dices, vamos al cine, y tú ya sacas la rasuradora, pues, o sea, tú coges y tú dices, sabes, voy al cine. Si tú vas al cine a ver La Casa de Cera, tú sabes que vas a comerte la vela, pues. Voy a decir algo. Porque esa película no necesitas verla para entender de qué se trata. Paris Hilton diciendo, ¡ah! Malísima esa película. No es para hacerme la santa. Ustedes saben que yo jamás lo haría. Muy tarde para eso, bebé. Jamás lo haría. Pero yo soy la pelada castrosa que cuando va al cine, va al cine. Yo soy la pelada castrosa que el man está al lado intentando besarme y yo estoy viendo. Pero ¿saben qué? Se salió del cine. En la mejor escena. La última vez que fui al cine con ese man, en la mejor escena, la escena más traumática de Kind of Kindness, donde la vemos a Emma Stone teniendo sexo hardcore, sin ninguna clase de filtro, sin taparla nada. La man está, y esta man se fue al baño. No sabía cómo decirle al señor, retroceda. Mi amiga se perdió esta escena. Retroceda, porque al lado la tenía Viviana así. Entre no, y mira, yo vivo maravilloso, porque aparte en la de Long Legs también me quedé dormida cuando el man se volvió loco. Claro, o sea, ella me manda a mí a traumarme y la man... En The Substance también me salió una parte súper heavy. Entonces yo vivo bien, ¿sabes? Con el terror. Todo. ¿Sabes qué? Yo sí puedo decir que a mí sí me han llevado al cine bastante porque es el sitio donde, de paso, ¿sabes lo que a mí una vez me hicieron en el cine? Me dijeron que nos encontramos en la sala. O sea, el man me dice, vamos a ver tal película, ¿ya? Ajá. Y era, creo que era la casa, te juro que creo que era La Casa de Cera, ¿ya? Y no me acuerdo en qué cine fue. Y me dice, ya, sí, a tal horario. Entonces yo compré mi entrada y yo fui a la sala así solo y el man también. Y de repente solo... Fue como que el man así... Y cuando ya se puso oscuro y ya empezó la película, yo me fui atrás donde estaba sentado el man y ahí me senté al lado del man y ahí fue como que, ah, sí, a ver la película. Así como que, oye, está chévere. Así ya. Y de la nada, ya, pues... Y sabes por cómo... Por gente como ustedes, que iba a tener que llevar alcohol al cine. Y sabes cómo la gente... Y sentarme a limpiar porque ya no sé quién está tirando sí. ahí. Pero es que sí, ahí mí, tú, por ejemplo, no lo que tienes que hacer es que coges la tablita esa donde pones el canguil y todo y te la pones encima. No, para Adrián. Que no se ve. No, Adrián. Lo peor es cuando tú estás así a la nada, como que no puedo respirar y tú alzas la cabeza del canguil. ¡Puf! No, Adrián, no. Así. Ahí me llega a bajar la cabeza en el cine.
Así, usted pide el combo agrandado. Grito. Y se acabó la cita. Grito. Solo una vez como que sí me besuqué un poquito, como de... Y yo me sentí ya loca. She's so crazy. Yo me estoy perdiendo la película. Le hice gastar plata por gusto, loca. Ahora tú pagas la entrada. Pero ahora ¿qué películas ustedes van a ver al cine para poder hacer ese tipo de cosas? Como por ejemplo, yo diría que... Joker 2. Gracias. Joker 2. Pero se nota que los utilizaba hace poquito. Cualquiera de ciencia ficción. De ley también sería, sí. El planeta de los simios. Uh-huh. Alguna donde era así. ¿Sabes qué? Avatar 2 también. De ley. Avatar que dura, o pero sea... Pero eso para llevar a man que de verdad te gusta, son 3 horas de película. ¿Por qué chucha ahora está de moda hacer películas de 3 horas? Porque uh-huh. Hasta aquí me tienen con mi tiempo. Es que eso me arrecha cuando coge y dicen, si la película dura 2, cine. O sea, cuando entre más tiempo dura, eso va es cine. Oppenheimer fue una falta de respeto. Yo casi le tengo que mandar regalías a Charninsky por pasar ahí tanto tiempo sentada pegada en su silla. Me tocó pagar el alquiler de la sala. Pero si nos quiere auspiciar también está chévere. Oye, somos los peores cinéfilos del mundo. Nosotros, todo lo que la gente dice, wow, oye, cine. O sea, joder, larguísima esa huevada. No, pues, una falta de respeto. Largo es. Yo nunca me salgo... hacer pipi ni a cualquier cosa del cine porque siento que me pierdo la película. Me salí 2 veces. Tienes toda la cara de que tú vas en pañal, maricón, solo para huevo. José Luis de Ley se emocionó cuando le avisamos que íbamos a hablar de esto porque dijo, vienen cargados de tanta información. De cultura. Al cual yo voy a poder unirme. Y será un capítulo lleno de sabiduría y de conocimiento. Muy ¿no? ameno. Muy ameno, la verdad. Lo recomendaré con mis amigos. Este sí lo recomendaré. Este lo veré con mi familia. Llegamos y nosotros, Oppenheimer vale verga. A ver, José Luis, ¿alguna vez tú te has ido al cine con el mero pretexto de besuquearte con alguien? No me mientas. No, mi chico es como no. Yo. Así es. ¡Ay! ¡Fuego! ¡Perino! Solo me imagino allí intentando cogerle la pierna a José Luis en el cine. El man, estamos viendo la película. Y, pero mi amor, si esta ya la vimos. Igual, hay otros detalles que no he visto. Suelta. Ahorita vine solo por los subtítulos. Eso, por ejemplo, a mí me cabrea. Sorry que yo lo diga, capaz voy a sonar como que, ay, pero me gusta ver las películas en el idioma original. Me querían llevar a ver The Substance en, o sea, doblada. Ya. Y yo dije, doblada en el cine, pero en inglés. Ya. El que entendió, entendió. Eso va para ti, Oppenheimer. Oppenheimer, se llama el... Era Open Jaime. Pobre Jaimito, heterocurioso en su casa, sin nada que hacer, le pica la oreja porque se van aquí. Bueno, aquí le podemos decir Open Janio. Oye, escúchame. Open Janio. Oigan, ¿y les ha pasado que hay películas que los hacen llorar tanto que tú dices, esa no me la puedo volver a ver? Una que ya lloraste lo suficiente, mira. O sea, ¿el cuál? El hilo rojo. Ah, el hilo rojo. ¿Qué sí. niña? Para, mentira, mentira. ¿Y las feministas? ¿Cómo? Marley y yo me la veo todos los años, en pocos días, de hecho en 3 días, es el cumpleaños de mi perro Balú. Así es, esta semana es el cumpleaños de mi perro y en todos sus cumpleaños yo veo Marley y yo y lloramos. Qué esa película también me hace llorar. Es que sabes que yo veo Marley y yo, bueno, primero veo Marley y yo y lo primero que se me ocurre es ese es el cachorrito. Yo no vuelvo a ver La razón de estar contigo, no vuelvo a ver En busca de la felicidad. Uy, no vuelvo a ver El niño de la pijama de rayas. No, no vuelvo a ver La vida es bella. Mm. No vuelvo a ver Cicatrices. La gente que sabe de cine, Cicatrices. De verdadero yo cine. Sé que alguien va a saber de qué estoy hablando de Cicatrices. Yo lo sé. Yo no me vuelvo a ver esas películas. Están fuera de mi alcance por no, yo cuido mucho es que mi apenas salud mental. O sea, apenas solo sale la primera, es más, desde que sale el terrantan, terrantan, tú ya estás, porque la ya sabes película, qué es lo que se viene tú. La película Todos los perros van al cielo. ¿La razón está contigo? No. ¿Cómo se llama la película? Ah, Comer, Amar y Rezar, por ejemplo. Comer, Amar y Rezar, no puedo. O sea, cada vez que veo a la man y el man, y, o sea, y sabiendo que todo esto pasa en la India y todas las cosas que tú dices, no. O sea, ver... Dato curioso. Justo hoy me encontré con una frase de Comer, Amar y Rezar. ¿En serio? Y la quería leer hoy día. Dato curioso. Esa fue la última película que se vio mi mamá con mi papá en el cine. Y fue la última que se vieron. Entonces, como yo me quedé mucho con eso en la cabeza, nunca me la vi. Y todo el mundo me decía, ya te viste Comer, Amar y Rezar. Como que también es parte de, como de cultura ver esa película. Al parecer fue muy buena. Y yo, no, es que no la puedo ver. Pero porque tenía ese miedo como de revivir ese... Uh-huh. Como mi papá y mamá juntos y tal. Como que siempre le tuve rechazo a la película. Hasta que un día, este año, necesitaba como... Me la recomendó tanto. Me la recomendó hasta mi psicóloga. Y yo tenía miedo de verla. O sea, si es que no, es que no quiero verla. La aprendí. Dije, puta madre, eso era todo. Tenía que ver esta película, tenías es demasiado buena. ¿Cuál? Me encontré
comer, amar y rezar. Ah, ay, y me encontré. Es que sabes que comer, amar y rezar. A ver, a ver. Dice, una parte de la película dice, déjalo ir, pero lo amo. Pues ámalo, pero lo extraño. Pues extrañalo cada vez que pienses en él, mándale amor y luz. Después deja ir el pensamiento. Tienes miedo de dejarlo ir porque después estarás sola. Pero esto es lo que tienes que entender. Si despejaras todo ese espacio que ocupas en tu mente por obsesionarte con él, tendrías una puerta. ¿Y sabes qué haría el universo al verla? Colarse. Se colaría y te llenaría del amor más hermoso que jamás hayas podido conocer. Así que deja de estar usándolo a él para bloquear esa puerta. Deja ir de una vez. Comer, rezar, amar. Tiene enseñanzas buenísimas. Tiene enseñanzas buenísimas esa película. Para quien lo haya necesitado escuchar en estos momentos. Qué lindo. Se lo regalamos. Yo lo necesitaba. Gracias por ese regalo. Muchas gracias, amiga. En serio. Te quiero muchísimo. Yo te quiero muchísimo. No, te quiero más. Te quiero mucho. En serio, te quiero mucho. A ver, una película que yo no me puedo volver a ver porque lloré demasiado. Eternal Sunshine of the Mind. Bueno, lo sabes porque te conté ayer, pues chucha, pero sabes porque se lo conté ayer este sapo, pero sí, sí, sí es esa. Me hace llorar mucho y cuando Ariana Grande sacó la de We Can't Be Friends, me hizo acuerdo. No podemos ser amigos. Oye, pero es que además esa película, Jim Carrey, no, o sea que tú siempre lo has visto al man haciendo comedia, comedia, comedia. Eso es lo más bacán, cuando ves actores que hacen full comedia de la nada hacer momentos dramáticos, el personaje que tú dices, maricón, qué chucha, acabo de ver. Y Jim Carrey se la mamó, o sea, el man... Él se la mamó. El man solito. Se cortó unas costillas y... ¿Saben quién también para mí es de los reyes de las películas de la comedia? Adam Sandler. Totalmente. Y las viejitas de Adam Sandler. Voy a puñetearme con la persona que me venga a decir que Adam Sandler no es un buen actor. Pero te voy a... también sabe hacer películas de series, Adam Sandler. ¿Han sí, visto sí, sí. Uncut Gems? Pero sí hizo esa. Claro, pues. Sí, pero actuó de lejos de puta. Oye, pero hay comedias donde el man también está que son buenísimas, como la de 50 primeras citas. ¿Cómo a no mí vas me a llorar? Encanta Spanglish. Maravillosa. No, también película. Esa película. Maravillosa. Y no, y más allá de eso, la gente es como, es que él parece que ni siquiera lo intenta. Exacto. Ese es el punto. Ese es el punto. Que se vea así de orgánico una actuación que tú digas, pero siempre es el mismo. De o sea, método. No es el mismo. Él siempre es, o sea, como que, bueno, ya me voy a poner más profunda, pero parte del actor es prestarle un montón de cosas tuyas al personaje para que se parezcan y poder trabajarlo. Entonces es como, él justamente hace que tú dices, pero parece que ni actúa, como que él pero, siempre está así. Esa es la magia. Esa es la magia de él y hacerte ver que un chiste chiquito puede ser gigantescamente grande y él juega un montón en sus películas. Uh-huh. Y me encanta porque él tiene su propio cast ya que él ya confía. Uh-huh. Él sabe a quiénes quiere de su lado y la tiene clarísima con las cosas que hace. Y la película que hizo, que es la dramática, siento que fue como un, miren chuchas de su madre. Les voy a enseñar que sí soy buen actor. Listo, gracias. Solo para que vean, vieron, sigamos. Bacán. Ajá, ya. El man es como, les puedo meter una película, han pelado tantos años porque yo hago películas buenas, les puedo meter una por la nalga, me llevo mi plata y voy a hacer una con mis hijas. Ya vengo, ya, gracias. Ya, adiós. Él hizo una con sus hijas que a mí se me hizo buenísima, me encantó esa película. Obvio. Me fascinó. En América, para mí, las de Derbez son buenas. O sea, no se aceptan devoluciones. Sí, no se aceptan devoluciones. No se aceptan devoluciones. Te mete comedia, te mete realidad y un poco de cosas. Entonces, muy buena, muy buena. No se aceptan devoluciones, lloré como un becerrito. Esa es otra que no puedo volver a ver. O sea, es que, güey, o sea, esa película, no mames. O sea, es. Imagínate eso es cine. Adam Sandler le pregunta a su equipo de trabajo. En allá donde él vivía en su casa. Me encanta que es la pana Adam, o sea, como es mi amigo, yo sé todo. Adam, o sea, como que la mamá le pregunta, como que, oye, voy a contar una historia tuya por si acaso, ¿eh? Parte de su personal eran latinos, entonces él coge y le pregunta, ¿cuál es el mejor comediante de su país? El mejor, o de Latinoamérica, dame el mejor comediante porque lo querían para una película. Y todos dijeron, Eugenio Derbez, y por su personal de limpieza es que Adam llega a Eugenio Derbez. Así de épico, ¿sí? Entonces, muchos migrantes también te pueden recomendar. Oye, y nada, ese era un dato curioso que les quería contar. Entonces, che. Oye, pero por ejemplo, ahí yo digo, de estas películas que tú dices, ya sabes que estas no puedo ver, y sí puedo ver, no puedo ver, sí puedo ver. Pero también siempre está la típica que está, las películas de hombres versus las películas de mujeres, que te dicen, eso es película de mujeres. Eso es película de mujeres, o cuando dice películas de hombres. Las de Nicholas Sparks, todas esas de Notebook. Uh-huh. The Last Song. Bajo la misma estrella. Bajo la misma estrella. Bueno, no es de Nicholas Sparks esa, pero sí, película de mujeres. Esa, que te dicen esa The Kissing Booth, película de mujeres. Cuando tú ves que están entrando al cine y tú ves al man así.
Y que ojo, Mean Girl, buenísima. 10 de 10. Una vez estaba con una persona que me dijo, yo en mi vida he visto Mean Girl. Dije, ¿qué te pasa? Lo vamos a ver ahorita. Me hizo mala cara. Terminó la película y el man estaba ahogado de la risa. Me dijo, es la mejor película que me he visto en la vida. Y yo, denle una oportunidad a las películas de chicas. Obvio. ¿Tú has visto la serie de la Barbie? Yo me he visto la serie de la Barbie, que es para niñas, pero es buenísima. Raquel es una perra, soy la amo. Como tú. No, chicas, para mí es 50 sombras de Grey y eso no lo voy a ver nunca, pues. ¿Y por qué no vas a ver? ¿Por qué tú crees que es película de chicas eso? Porque... Les pregunto a ustedes que son chicos. Porque es más de erotismo para mujeres, pues. ¿Pero entonces por qué? No necesariamente. No. Es erotismo en general, pero ¿y qué pasa? Pero que tú es pones más, una cinta. La mujer es la que sale desnuda, para los otros no hay nada. Respétenme. Literalmente la única que se la ve desnuda es a la mujer, no al hombre. Te voy a decir, porque de última... Oye, yo creo que... Los hermanos Menéndez, ahorita que está en Netflix, es más erótica para sí. Chicos. A esos manes se los ven más en bolas que a estos manes en esa película. O sea, realmente que yo la estoy viendo. Y de ley les haber puesto pausa para ver si se le ve el huevo a ese hijo de puta. Me dijeron que no era prótesis. No, son prostéticos. El man dijo, I'm well hung. Y yo, uff. Y dijo, by the way, dije, aquí está tu cadena perpetua, papi. Y yo, wow. Asesíname alguito. Ay, no, chicos. No, wow. Bueno, yo creo que también hay películas que deberían parar, como por ejemplo Rápidos y Furiosos. Sí. Te amo Toretto, pero... cine de chicos, cuando dicen, vamos a ver una peli con los chicos. Es la última, película me vi de la chicos. Última. Me vi la última. Son malísimas. Yo no me he visto ni una. Esa es una película para irte a vacilar. Imposible, obvio. Carito, que no te hayas visto ninguno. Con Rápido y Furioso, es porque obviamente así mismo va a ser el vacío. En la televisión, en bueno, una que todos aquí hemos visto. Una. Titanic. Ya. Misión Imposible también ya tiene que parar. Sí. No. Tú no te has visto la última, fue un peliculón. Es que sabes que. No, bueno. Sabes que hay momentos en los que no se por eso tiene que acabarse. Porque pero... tiene que acabarse cuando son buenas, no cuando están en decadencia. Otra que también tiene la que morir, James la Bond. La última fue la mejor, sí. Siempre sacan un James Bond nuevo. Exacto. Ah, mira, no después, debería haber solo un James Bond. Después no, de Pierce Brosnan, nadie puede ser James Bond, maricón. Después de Pierce Brosnan, nadie puede ser James Bond, maricón. Puedes ponerte la pistola donde quieras, pero no eres James Bond, bro. O sea... Vamos, José Luis, porque nunca había hablado. Y ahorita estás en la cabina. ¡Sí! Sí, el man buen está actor. Emocionado. Está en palco, está en palco. Mira, yo soy el público que los va a fundar, más o menos, ya para que vean. Más o menos, ya. A ver, José Luis, entonces, ¿tú qué dices? Ya, tú hazme ahorita un top 5 de películas que sí o sí debería ver la gente. Películas que sí o sí deberían ver. Ya, ¿ahora mismo? Ahora mismo. No, maricón. El siguiente miércoles, si quieres, chucha. Ya, escúchame, ya. No, mándamelas por WhatsApp, pues, si quieres. Oye, marido, ya, una Titanic, ya, primero. Titanic. Sí. De ley, tú sí lloraste con Titanic, ¿verdad? No lloré, pero es muy buena la película. Ya, dos, a mí sí me gusta mucho esta película, The Notebook. Creo que es muy buena. The Notebook. Puede ser para chicas o lo que quieras, pero es muy, muy bonita. Ya, ahí también, tercera, cualquiera de Señor de los Anillos, porque, bueno, por algo es la película que ganó más Oscars, solo digo eso. ¿Pero cuál del Señor de los Anillos? ¿La 1, la 2, la 3? ¿La qué? La de los Torres. Pero eso es porque tú eres un hobbit, ¿verdad? ¿Qué quieres que te responda eso, marico? ¡Ah! ¿Te queda una o dos, creo? ¿Te queda dos? No, pues ya dijo la 5, pues no. No, tres. Ah, te queda dos. Ya, dos. Una moderna, Parasite. No sé si han visto la que es coreana. Es buenísima esa película. De las pocas películas que me he repetido. Yo soy de ver una sola vez. Parasite es muy bizarra también, es verdad. ¿Y cuál otra vez? Tu última. Esta tiene que ser la que no te puedes perder. Ya, una vieja así como para los cinéfilos, Casablanca. Ay, pero allí, qué cinéfilo. Casa Blanca en blanco, o sea, blanco y negro. Dilo, Gigi. Puedes conversar una tarde con José Luis. Ay, buenísimo. Odio Casa Blanca. La detesto. No, o sea, a mí la persona que me venga a decir, ¿cómo que no te gusta Casa Blanca? A ver, sí, es parte de, tienes que verte. La escultura general, estudios o no estudias cine o actuación, tienes que verte Casa Blanca. Parte de la historia del cine, pero tómate un café antes de ver eso. No quiere decir, papito lindo, que me vas a venir a decir a mí, exquisita película. Me encantó verlo en familia, me encantó, me la he repetido 10 veces. Épico, 3 horas, chucha. ¿Cuántas veces has visto Casablanca? No, mira, siempre la he visto solo una vez, pero es cierto, o sea, lo que dice Gigi, que considero que es algo que todo el mundo se le tiene que ver. No quita que yo diga, puta, qué buena película, tampoco. Ah, ya. Pero sí es algo que yo, bravísima. Que, ver. Que por si acaso está bien si a alguien le gusta. Para mí, puede considerarse Scarface. Ok, sí, cara corta. Sí, cara corta. Todo el mundo tiene que ver. Las del Padrino, ojo, las del Padrino. Scarface también. Oye, hablando de películas, hay una que justamente le hicieron obra de teatro también aquí.
que era Rabia. ¿Cómo se llamaba la película? Ah, es verdad. Rage. Perdón. Hue puta. Hay una película, hay una obra que yo me vi que se llamaba Rabia, era una obra de teatro, y esta obra era de una película. Sácame de la ignorancia, hijito de Dios, tú que eres hijo de actores. ¿El director era ecuatoriano o la historia era ecuatoriana? No. Pero algo tenía de ecuatoriano, ¿verdad? Los actores, pues no. Sí, ¿verdad? ¿Habían actores ecuatorianos? Sí, habían actores ecuatorianos, Simón. Uh-huh. Pero la película es buenísima, solo necesito, es más, vamos, por favor, decir, mírame cómo se llama la película para recomendársela. Es muy buena esa película, Dios mío, qué buena película, y es latina, o sea, tienen que verla. Yo pongo en Google Rabia y me sale virus mortal que se transmite a las personas. ¿Qué esperabas que te iban a poner? ¿Qué esperabas que te iban a poner? Claro que sí, Adrián, ya te busco. Tengo tiempo esperando ese momento de este capítulo. ¿Por qué? Porque hicimos unas pequeñas preguntas en el chat de difusión. Perdón, paréntesis, antes de que empiece este momento, para que no digas que no nos perdemos. Esta obra fue dirigida por Sebastián Cordero. Ya, Sebastián Cordero. Es un cineasta, o sea, es un director de cine de aquí, muy, 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 muy bueno también. Durísimo. El man. Obviamente. Las personas a las que nos disfrazamos veneran a Sebastián Cordero. Y de la gente que estuvo en ese cast, que fue increíble, ya de Rabia estuvo Alejandro Fajardo, que yo lo conocemos, le hemos visto haciendo obras de teatro aquí, que es un actorazo. Itzel Cuevas. Está haciendo ahorita Otelo, ¿no? Que fue, sí, en Otelo. Ahorita está Otelo, que también está Ricardo ahí, está Jocelyn, está Alejandro Fajardo. Y no es por hacer publicidad, pero vayan a ver teatro. Está en Casa Esa está en Poulsen, Estudio ¿no? Poulsen. Sí, Poulsen. Está en el Estudio Poulsen. Vayan, Estudio nosotros Poulsen. Vamos a ir esta semana. Ya queda, creo que la última semana, ¿o? Sí, vayan a ver Otelo. Listo. Mira que ahí también estuvo Itzel, que fue tu profesora. Uh-huh. Estuvo Lucho Muecay, que también es un muy buenísimo. Buen actor. O sea, estuvo Diego Ulloa, que obviamente ustedes lo han de conocer. Acá en Guayaquil también fue Víctor Arauz, el personaje que hizo Diego Ulloa en Quito. ¿Qué pasó? De Sebastián Cordero tienen que verse también Ratas, Ratones y Rateros. Ratas, Ratones y Rateros. Eso. Ya no conoce bien esa película, vaya. Ya, pero eso fue la obra de teatro. ¿La película cómo se llamaba? Eso es culto. No, pero así se llamaba. También se llamaba la película Rabia. Sí. ¿La película se llama así? Ah, ya, perfecto. Entonces sí, todo bien. Pero sí, ¿cómo era la que tú dijiste? La Ratas, Ratones y Rateros. Ratas, Ratones y Rateros. Ah, una Sierra Costa, tiene de todo, es bacanísimo. Una clásica, mejor no hablar de ciertas cosas, épica. También. Épica, Agujero Negro, épico. Uy, sí. ¿Cuál más? Esa me la fui a ver al cine lo con mi diciendo mami. De la parte cinéfila. La que hizo Andresito diciendo Juguetame el arroz, ¿cuál era? El pescador. El pescador también, muy bueno. Y ahora que hablamos de cine, entonces sí, esperando ese momento desde hace rato, porque me han mandado voice notes. Uy, llegó el momento. Difusión. Son puros voice notes, pero cada uno tiene una frase para contexto. Y no sé qué frase es peor que la otra. Yo las estoy leyendo y se las estoy así. Eso hace la gente mientras ve películas, ¿en serio? Por favor. Vamos con la primera. Léenos esa frase. Emoji de fresa. Ah, es voice. A ver. Déjanos escuchar. Voy a contar otra historia, pero esto no quiero que nadie me escuche, ¿ok? No quiero que lo pongan en el micrófono, ni que Gillian diga mi nombre, ni nada. Anónimo totalmente, ¿ok? Ya, por favor. Ya. Ya empezó mal. Gillian, por favor, ya. Cálmate. Yo no estoy cogiendo el teléfono. Eso también fue una primera cita en el cine con otro chico ya, que es mi novio, mi pareja actualmente. ¿Por qué se corta ahí? Y sale, this audio is no longer available. La man lo borró, se arrepintió. Amiga, te arrepentiste porque nos conoces. Lo que tú no sabes es que aquí esto es como CSI. Tú mandaste ese audio y lo vamos a rastrear. No, ya lo borró. A ver, vamos con otro. Ay, no, este no es el yo peor. Yo con cobardes no me por mentira. Por si acaso, este es el más light. O sea, la frase es la más light la que había visto. Así que vamos con los siguientes. Okay. Muy bien. Muchas gracias igual por compartirnos lo que no nos quisiste compartir. Hola. Bueno, hace un año fui a ver la película del Eras Tour de la Taylor Swift y en medio de la película los Swifties empezaron a hacer un ritual satánico. ¿Qué dijo? Ritual y, bueno, satánico. Voy a buscar el video para que se vea, pero sí, adjunto evidencia. Eso no es un ritual satánico, Chicha, déjalas que jueguen. Pobre chico, yo sí creo que le estaban haciendo un ritual satánico. Aguanta, pero eso pasó en la sala de cine donde estaba ese man. Igual es bizarro, pues, que de la nada estés viendo una película. Primero, me encantó... ¿Pero qué eso hacen las Swifties en cuando salió The Eras Tour? Pero tú te imaginas estar con tu canguil y tú, a ver, vamos al concierto y de la nada, una chica al lado...
know about you. Y la man tiene como 62. But I'm feeling 22. Y la man, ¡ay, mi espalda! ¡Ay! Y de ley, él fue satánico porque, se te había metido el diablo pues viendo esa película, yo lo sé. Viendo a Taylor. Continuamos. Ok, vamos con la siguiente. Fueron 22 centímetros, ¿verdad, no? Bueno, yo les cuento mi anécdota aquí encerrada en el baño de mi trabajo para que nadie me escuche. Me fascina. Es así, yo estaba viendo una película en la casa de mi amiga junto con mi amigo, que la verdad pues me gustaba mucho. Bueno, estábamos viendo la película y una cosa, llegó la otra y pues bonito va, malito viene. Bueno, para no hacer el cuento tan largo... estábamos los tres acostados en la cama y él me estaba tocando toda y yo lo estaba tocando todo y mi amiga se estaba calando pues todo eso ahí mismo. Me imagino para ella debió ser incomodísimo, para mí fue rico, pero ella me la debía, ella me hizo algo similar también. Les mando muchos saludos, abrazotes, saludos y toqueteos para ti, saludos y toqueteos. La frase era manoseada en la misma cama. Y ahora va mi favorita, que no les puedo dar la frase. Me encanta. Pero esa fue la que yo... No, porque es spoiler. No, es spoiler. Me encanta. Pero esa me fue encanta. La que yo me desfiguré cuando leí, la que viene a continuación. Pero en serio, gracias amiga por compartirnos y de paso. Así. Esa es una buena historia. Gracias. Qué buena vida fue la tuya. Sí. Me provocó muchas cosas. Sí, sí, sí. Yo no sabía en esa historia si ella ser la sí mía, sabe cómo armar un si buen ser plan. Ella, si ser el mancito. Sí. No sabía quién quería ser, si quería ser la cama. She knows. Ella es de las nuestras. Debe ir a la casa de Sera. Vamos también. Con el último. A ver. Una vez me puse a ver Son como niños. Y bueno, con mi papá. Y lamentablemente mi papá, bueno, fue tan asqueroso que estábamos en el cine. Mi papá se rió tanto que se mió. Se mió. Y no lo sé, pero se mió. Y qué asco, porque de verdad nos sacaron de la sala del cine. Y fue tan potente el asunto que nos prohibieron entrar al cine y por eso ya no vamos. No sé si se puede prohibir eso, pero nos prohibieron entrar al cine. Ayuda. Saludos. ¿Será papá, real esa historia? El papá se mió. ¿Cómo se dice? Mió. Se mió. Se mió. Se mió. Se mió. No se es mió. Que se mió. Te amo. Mió. No sé quién eres, pero se me caíste demasiado bien. Un aplauso para ese papá. Muy bien. Un aplauso a mí, para... cuando empezaron a llegar los mensajes del chat de difusión a mi celular, solo me salía manoseada en la misma cama, meada en el cine, y yo... Esas son frases de culto. Esas son frases para camiseta. Meada en el cine. La otra en la camisa que diga. A ver, yo pensé que había sido en un contexto romántico, pero fue el papá. Eso es aún más bajo. Sí. Qué bajón como papá y salir como que con el charco meado y treparte manejando. Ahí hay otras. Es la que nunca se escuchó. Lo encontramos, amiga. Tú pensabas. Encontramos, zapa. Que no, pero lo tenemos. Uy, chicos, aquí. No, pobrecita. Te jodiste. Va. Quiero que no ponga el micrófono, vida. Ni que Jillian diga mi nombre, ni nada. Anónimo totalmente. Okay. Anónimo, es anónimo. Ya. Jillian, por favor. Viste a Jillian. Eso también fue en una primera cita en el cine con otro chico ya, que es mi novio, mi pareja actualmente. Estábamos viendo la película de El Guasón y estábamos en una haciendo algo que no se debe hacer en el cine ya. Estábamos haciendo algo que no sabía hacer en el cine y yo estaba haciendo ruido y llegó uno de los chicos del cine a retarnos y fue súper vergonzoso porque nos habíamos puesto como en medio de toda la sala, no sé por qué. Fue demasiado vergonzoso y ya nos tocó seguir viendo la película normal y ni siquiera me acuerdo de que, no sé, nunca me vi la película, la verdad. Claramente nunca se vio la película. Fueron a hacer una película, no a ver la película. La excepción de dos cosas. La primera es la de como que, no sé por qué vino hoy este chico. Sí, no. No sé por qué vino el chico del cine a interrumpirnos. Y la segunda... ¿Qué tanto ruido de haber hecho? Y de ahí la segunda es, y me tocó pues ver la película. Activó el surround. Pero qué bajón tener que verte una película. A ellos sí lo dejaron ver la película. Y al otro que se mío, lo sacaron y le prohibieron. Y él se estaba divirtiendo. Literalmente, no se mío.
Es que se mío mucho. O sea, él se mío. La se salud mío. Mental de los hombres, nadie los toma en cuenta. Sí. Nadie toma en cuenta la salud mental de los hombres. Arriba los hombres. Arriba los hombres. Gracias al papá de esta chica. Que te amo. Mío. Te amo, señor Meón. Él es de nuestro grupo. Don Meón, muchas gracias. Don Meón y sus players no. Le cantan. Don Meón, con I. Sí, mire, si en algún momento, Don Meón, tenemos un canje con algún cine, nosotros lo vamos a llevar. La hija jamás le va a decir que hizo esto. Jamás le va a decir que contó algún programa. Es que mi papá hace mío. Y dice, uy, dijo mío, no entran más aquí, por decir mío. Génesis, no tenías que reírte por si acaso, Génesis, no es obligación. Si te lo quieres comer, avisa, pero tampoco hay que reír falso, oye, ¿sabes? Oye, pero qué más incómodo, que te voten o que el pobre empleado tenga que ir a decirle, oiga, ya. ¿Te imaginas ser el empleado y decir, ¿cómo lo votas? ¿Cómo lo votarías tú, Adrián? Buenas, disculpe, y la man, sí, dígame. Sí, ¿qué pasa? Estamos viendo la película. ¿Pero cómo le dirías tú, Adrián? Habrá gente que realmente conecte el acto fálico en el cine. O sea, yo sí cogería, lo primero es que le diría... Disculpa que te interrumpa tu propia película, pero no hay presupuesto para seguir con esto. Me acaban de decir la producción que no hay, así que se acabó. El IMAX, mira, ¿ya? Es en otro lado. Pero ¿sabes qué? Cogería y le pondría pausa a la película para que todo el mundo en el cine, ¡oh, qué pasó, qué pasó! ¡Qué, o sea, perra! Le haría la fofa. ¡Pausa la película! Adrián, no sigue la película hasta que esos dos dejen de tirar. De la nada, los manes así, en la parte más así, ¡tú con la linterna! Y yo así, ¡hola! Buenas, la película es en 3D, ¿ah? No es en 4K, por si acaso, ¿ah? Digo, porque te veo bien en 4, ¿ah? ¿Ah? Digo, para que te... Hasta que... ¿A quién? A los de... Uy, yo soy bien people pleaser. Uy, no, esta man de la... Sí, la dejaría culiando. Yo sería como... Gigi los dejaría culiando. Si el chico la está dediando, yo ayudaría a decir... ¡Oli! Perdóname. Gigi les ayudaría para que termine más rápido la chica ya... Claro, yo sí. Sí puede terminar rapidito, porque es que de verdad me van a retar. Yo la ayudo. No sé por qué, pero... Dice, yo limpio. No hagan como que no estoy aquí. Yo limpio. No se preocupe. Con tal de no incomodar, yo... Mira ahí mismo. Que se mide más rápido. Si no es molestia que termines, por favor. Igual a tu tiempo. Te traigo servilletas. Como que tampoco quiero que te sientas cosificada. Y tú, querido, todos los ojos. Se prenden las luces, se cierra el cine. Sale en el periódico. Yo imagino a Carito llevando una cámara haciendo circuito cerrado para poner en la pantalla diciendo, aquí está la película aparentemente con esta gente. Carito dice, señores de la prensa, vengan. Señores de la prensa. Y entrando a la farándula, nos encontramos aquí con gente. La verdad es que los de los cines deberían hacer ese tipo de cosas para que en serio se les... Se calmen. Pero, para que sea. Se calmen. Perdón. Oye, pero. Me engañó el cuerpo. Oye, pero ¿sabes qué? ¡Hala! Ustedes nunca hicieron el truco del canguil, ¿no? No. El truco del canguil es que tú coges la bolsa de canguil que antes te venía en un. Si ya, es lo que creo que es, detente. Si es lo que creo que es, para allá. Y le haces un huequito. A la cajita, a la funda de canguil abajo, ¿no? Le quitas el canguil, ¿ya? Y el man se la pone así. Tengo preguntas. Se pone el huevo adentro de la funda, ¿no? Y tú estás, metes la mano dentro de la funda de canguil y haces como que estás cogiendo el canguil. ¿Y tú hiciste eso? Y tú dices... ¡Gillian! ¿Tú has hecho eso? ¿El canguil normal o con mantequilla? ¡Revélate! Sí lo has hecho, ¿verdad? Yo creo era canguil dulce porque quedó pegajoso todo. Lo llamo la Gigi. Gigi, espera. Sí lo hice una vez. Eso, jamás en la vida. Qué mala estrategia. Qué chucha llevas al cine, estilete, tijera. ¿Por qué tanto trabajo? A ver, primero, ¿dónde viertes el canguil para vaciar la funda que vas a cortar? ¿Qué utensilio llevas? En la bandejita, o pides otra funda. Dices, me da una funda. Es que... Qué bestia, ¿no? Hombre en cualquier género, en cualquier comunidad, pendejo. Oye. Impresionante. Se complican la vida. Y queso siempre. Para colmo son quesísimos todo el tiempo. Es que, ¿sabes qué? Esa es la bobada que cuando es lo prohibido, es lo que más le gusta a Seba, porque me acuerdo que ese... ¡Mío!
que ese man fue al cine y de paso el man era como que ya, pero la típica, pero no le dijo a nadie, no le dijo a nadie, no le dijo a nadie. Entonces cuando uno va con estas estrategias de, oye, si quieres podemos hacer tal cosa, ese man, mira, me invitó como 4 veces más al cine y 2 veces a ver la misma película y dije, no, pues ñaño. Por lo menos, paga un cuarto. Cambia película, por lo menos. O sí, sea, pues. Ponme a ver otra película. Pues no voy a estar viendo la misma película. Pero ya, Adrián, ya a esas alturas ya lleva tu propia funda de canguil. Ya tuviste que haber rehusado. Sí, pues ya tienes que tener tu kit. No, pero ahorita ya no vale porque como soy vegano, nadie me lo va a creer. Pues de la nada, yo me hago un canguil extra mantequilla, van a decir. Ya, pues. ¿Y qué más? ¿Hay jueguitos o qué? Porque yo a qué vengo. Así es. No, mira, entreténganme. De otro de los puntos que teníamos aquí, obviamente, ¿no? Aquí tenemos el... Uy, porque tenemos... Para que vean, tenemos puntos. Somos personas profesionales, ¿ya? Tenemos aquí... Yo, ese justamente, cuaderno, ese cuaderno bien, pero bien municipio, registro civil. Solo quiero que veas aquí tus amigos de... Estos son mis amigos. Puentecito, galletita, duraznito, el abuelo... ¿Y qué? Cuadernito. Cuadernito, porque... ¿Y sabes quiénes son todas estas personas? ¿Quiénes? Son puros indigentes de Guayaquil. ¿En serio? Simón, Puentecito es un man que siempre camina por el puente del Policentro. Wow. Y ahí le decimos Puentecito. Galletita es un man que pasa recogiendo cositas del piso, que solo pasa y está... Duraznito es un man que pasa sin camiseta, ya, y el man como tiene es como medio rubio, pasa con pelitos así, entonces por eso tiene pelito de duraznito. ¿Quién le puso ese apodo? ¿Una mamá? ¡Adrián! Evidentemente, ¿Adrián? ¿De quién es el cuaderno, no? Duraznito. Y todos son mis amigos. El abuelo es un veterano que en ese fue el momento comer a mal y rezar, que el man una vez me dijo, recuerda que la vida es así. Esa es la vida. Y me acuerdo que al día siguiente que yo le iba a dar una ropa, no lo encontré nunca más. Y nunca más lo encontré. Nunca más. Para mí. Y Cuadernito es el que me regaló este cuaderno. ¡Qué lindo! ¡Qué bueno que pregunté! Bueno, ahora sí. Hablando de estas cosas que estamos hablando del cine, yo quiero saber, ¿en el cine también entra el cine porno? ¿Cine porno o es erótica? Eso es lo que les quería preguntar. Erótico es una rama. Es una... Sí, erótico. 50 es... Sombras de Grey, ¿es erótico o es porno? Yo creo que la pornografía, o sea, es este podcast. Me puedo equivocar y corríjanme si estoy mal, pero tengo entendido que la pornografía no tiene prácticas éticas. Sí, no. O sea, como la industria no es cuidada. Exacto. Es que enseguida es muy, piensan que es porno, muy pues, informal. Es muy informal. No sé, o sea, siento que ojo. Me gustaría conocer alguna estrella de porno que me pueda corroborar esto, pero siento que puede haber mucha informalidad, por ejemplo, que incluso pasa con las redes sociales, que tú subes un video y tú dices, nunca sabes dónde puede terminar. Es verdad, es que ahorita con la edición, cualquier cosa puede ser porno, yo puedo coger y de la nada, sin una historia, yo estoy así como que, de la nada me editan con otra huevada, de la nada yo estoy haciendo así, hacen una edición y de aquí para acá ya no soy yo y sale, se filtra video de Adrián tocándose todo, no sé qué, y dicen, qué puta, le oíste, qué loco, que no sé qué, la huevada tiene un tatuaje en el huevo y tú tienes que decir, no, tengo tatuajes aquí para que sepan que eres tú, pero hasta eso ya todo el mundo lo vio y toda la huevada, o sea, pero si el cine erótico, o sea, la erótica, cuando yo tuve cine erótico, oye, hasta es más excitante que el porno, porque el porno son unas situaciones que son como, profesor, es que no sé cómo voy a pasar. Se te cayó el cuaderno. ¡Oh! ¡Oh! Y de una... Y ya es como... Le quitas la magia, ¿sabes? Toda la magia. Cuando tú vas al establo. Disculpa, aquí es el establo. Sí. Y aquí está tu caballo. Y tú, aquí está el toro. ¿Sabes? Eso va que te dices... Y ya de una va... Y ya. Sí. ¿Sabes qué? ¿Te imaginas ser pana del man con el que ya te has comido en otras películas porno? Y tú dices... ¡Oye, me tocó contigo, ñaño! ¡Qué bacán! ¡Qué buena va! ¡Oye, qué tiro! A mí una vez me salió en TikTok una man que es actriz porno y ella decía como que POV, eres mi esposo cuando llego de trabajar. Y como que la man llega y dice, chucha, tuve un día duro en el trabajo y el esposo llorando así. Yo estoy cansada, tuve un día duro y el man llorando así. Y el man proponiéndole, mi amor, hoy quería, no, yo no traigo el trabajo a la casa. Los manes no culian nunca. Saben que sí, yo creo que el cine erótico sí es cine. Había una que se llamaba Emmanuel. Sí, que era, había Emmanuel muchas versiones. Emmanuel en el espacio. Emmanuel en el espacio, Emmanuel en la isla. Rápido y Furioso. Emmanuel, sí. Y es horrible porque se llama como mi sobrino, pero era una mujer.
Era una mujer se llama Emanuel. Y era cinerótico. Era cinerótico, ¿no? Sí, era erótico, porque lo pasaban a las 12 de la noche. De calidad, papá. Desconozco. De calidad, de calidad. En cuando uno tenía cable, ¿no? Y de la nave un canal que se llama creo que era en Cinemax. Sí, te creo, sí te creo verte a ti de 10 años viendo eso y a ti de 6. Es que bueno. En Gigi a los 6 años escondía viendo a Emanuel en el espacio. Es que no, yo a los 6 veía escondida Soltero sin Compromiso. También lo mismo, pero... O sea, erótica, pues. Para... Erótico. Oye, ya, dentro de estas películas yo te digo, de las películas yo digo, ¿cuáles son? Porque en las películas creo que lo que también hace que una película sea de lejos puta son las canciones. ¿Cuáles son una canción que tú escuchas esa canción y te dices de una a la película? Miracles Happen. Miracles happen once in a while. Y que y en ese momento te escuchas, mira la ventana. Eso ajá. Es Genovia. Llegamos a su hogar. Y la man. You should be there. Y la man diciendo, Gordo Louis es nuestro nuevo hogar. Gordo Louis. Y el gatito. Miau. Miracles. ¿Cuál? The Greatest Showman. Ay, el gran showman, obvio. O sea, yo cada vez que veo a Zendaya diciendo You know I want you con Troy Bolton y yo, es la canción que yo a le a mí nunca me gustó The Greatest Showman. No me pareció tan guau. Pretty Woman. Sí, también. Todas las de Tarzán. Phil Collins, ese fue otro obvio. Man que le dijeron ven a trabajar, no te excedas. Don't go too far. No tienes que ir tan lejos. Y el man solo fue, ¡ah! ¿Cómo? Que no me... No me has dicho nada. Na, 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 na. Oye, unwritten, brother, unwritten. Verte. Unwritten no se puede, la de... Feel the rain on your skin. No one else can feel it for you. Y Emma Stone sale de ellos. Todas las de Shrek. Las de Shrek. Accidentally in love. De ahí. Todas las que canta la hada madrina, bro. La de I got up, 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 I got up. Ay, caramba, que caramba, que caramba. Es verdad, ese de ley. Tiene que haber. Sí, bueno, esta no es una canción, pero es un momento musical que de ley viene en mi cabeza. Ah, Shrek se mamó. El pollo. Ese es Shrek. Shrek se mamó. Shrek, o sea, excelente. Gracias. Escúchame, esta canción de tan 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 Tokio Tokio, esa es Rápidos y Furiosos, esa es Tokio. Uy, ¿cómo es la canción de Sustain Me Boy? ¿Cómo es de esta película que también tiene una canción en la que las manes bailan obviamente en la pista de baile con las amigas, así como... Pero en esa película creo que más resuena en mi cabeza And I need you And I wonder. ¿Qué otra canción que...? ¿Cuál? ¿No se acuerdan? ¡Qué lindo, bro! Pues claro, fue lo mismo hace 6 años. Sentí que traje a mi sobrino al programa de hoy. Ya sé cuál es. Yo ya sé cuál es. Y es la que cantan El Chancho y La Patito Feo en karaoke. Si tú quieres ser mi novio. You gotta get with my friend. Make it last forever. Pero entonces 6 años puede ser la canción. Por eso es la de Alvin y las ardillas. Ah, esa también. ¿Cuál? Mi villano favorito. ¿Cuál es la? Ay, pero ¿cuál de mi villano favorito? No, la de mi villano favorito era Because I'm happy, because alone. If you feel like a room without a roof. Es verdad. Es más, aquí abajo, por favor, si nos estamos miseando de alguna, si nos estamos perdiendo alguna, por favor, coméntenos aquí abajo cuál ustedes creen que nos hemos dejado pasar. La de esta aquí para en el remember poder cantarlas y ponerlas. Porque en ley nos vamos a acordar después de decir. Halloween, ¿cuál de Halloween? Pam, 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 Halloween porque yo desde octubre 1 me tengo que ver una película de terror, octubre 2 me tengo que ver otra película, o sea, como que me encanta ese ritual que yo tengo en octubre. Amiga, que me fascina. Es que tú a veces vives una película de terror. Sí. Mira, es más, ayer no te viste ni una, Gigi, porque sí, ayer vivió una película de terror, le cagaron la sala, sí. Maricón, o sea, vivió una película de terror. Ella fue la estrella. Lo que voy es, yo me encantaba a mí. Eso es cine inmersivo. Sci-fi. Creo que era sci-fi cuando yo estaba chiquita. Sí, sí, ese canal era buenísimo. Pasaban películas de terror en octubre. Sí. Me encantaba porque todos los también, días después una de las 12 de la noche te las pasaban. Exacto. Porque era supuestamente el horario en el que ya se iban a dormir los niños. Y jamás. Habían películas de terror que las... No me fui a dormir.
porque antes los guiones eran de oye, en las películas de terror, y siempre pasa lo mismo. Vamos a desglosar las películas de terror. Siempre pasa lo mismo. La rubia muere. Es la man que muere de la forma más pendeja porque siempre corre. Y tiene tetas grandes. Una flecha en la teta. Y sí. Y las tetas aquí. Y siempre, tienen que pagar los platos rotos las pobres tetas. Como sí. Que siempre es algo con las chichis, déjenselas en paz. Está bien que se caiga y se desnuque, que le den un balazo, pero siempre tienen que hacer las chichis, ¿no? Y si fuera 2024, la rubia no moriría, porque si le clavan en la chichi es tanto silicón que se quiebra el cuchillo. Mami silicón, mami silicón. Ah, te voy a matar, así con todo el botox que tiene en la cara. Ese videoclip, cine. Sí. Mami silicón. Lo peor que puedes decir en una película de terror, ¿qué? A mí me gusta más de terror, pero comedia, que Scary también Movie. Recomiendo Scary Movie, chuta. Es verdad. La parodia. Pero Scary Movie es parodia de... Si no, las otras me dan miedo. Esas Chucky y todas esas notas. Obvio, pues si tú morirías primero, pues maricón, en las películas de terror. Freddy vs. Jackson es cague de risa. Freddy vs. Jackson es épica. Es lo peor que pudieron hacer con ellos. Enfrentemos, pues. ¿Qué tiro? ¿Qué tiro Freddy vs. Jackson? Es como la UFC del terror. Peleándose por... Oye, niña, es Jason. Llevo 2 horas diciéndote. No, Freddy vs. Jackson, Freddy vs. Jackson. Freddy vs. Jason. Le imaginé a Freddy la otra. Michael Jackson. ¡Au! A ver, ¿quién te mata primero? ¿Por qué Chucky se peleaban por quién era el más malo y nunca moría? Y ninguno de los dos moría y se hacían daño. La película daño, es feísima, como... me vas a disculpar. Annie, are you okay? Are you okay, Annie? Are you okay? Michael Myers, ¿me puedo confesar algo? No te creo, no, no te creo. ¿Es en serio Michael Myers? Te creo. Yo tenía un ship, o sea, como que Enemies to Lovers de la rubia con Michael Myers. Yo quería que terminaran juntos. Yo quería que se besaran, al menos que tiraran, no sé, como que pasional y luego con esa matarse. Máscara. Sí, o sea, se me hacía rico. Como que, o sea, los manes huyendo, mira, los manes huyen. Mike Myers te la alcanza, la agarra de brazo, se viran, la pone así. Y ¡pum! Y ¡pum! Yo quería eso, no sé, sentía como... Gigi. Es que había una tensión sexual entre Michael Myers y la chica, no me mientan. Era hambre asesina, el man la quería matar. Una tensión de sobrevivir, creo que la man solo quería no morir y esa era la tensión capaz que tenía, pero ¿no? Había tensión sexual y yo decía, tienen que besar. O sea, tienen que besar. ¿Te imaginas? La man culeada con el man quedaba embarazada. La siguiente película, ella huye con la hija porque no quiere que sea la hija de un asesino, se la lleva. Entonces Michael Myers regresa para matarla por haberle quitado a su hija todo este tiempo y se volver a culiar. ¿Cómo se convirtió en una comedia de terror romántica? ¿Qué chucha pasó? Así es la manga. Esa es la forma en la que Gigi escribiría porno. ¿Te imaginas a la rubia? Es el porno en la mente de Gigi, eres, pero de la buena, sí. Ya vieja, viendo así la máscara de Michael Myers. Han pasado 80 años. Y la hija de Michael años. Myers... No puede, ella siempre se preguntó por qué tengo estos instintos, porque soy rara. Porque veo un cuchillo y me dan ganas de agarrarlo. Pero el instinto de matar o el instinto de culiar. Matar, de matar. No sabía por qué las dos. Quiero matar y culiarlo al mismo tiempo. Es y como... es la nueva Michael Myers. Micaela Myers. Micaela Myers. O sea, la Myers, entiérrame. Yo creo que esto ha ido muy lejos. Sí, yo creo que ya ha habido mucha salsa, mucha sangre, mucho meado en el cine. Mucha. Mucha mano. Manitos mucho por aquí, miedo. Manitos por allá. Terminemos entonces con una dinámica. Ok. Terminemos con un jueguito para qué lindo terminar. Se sintió desfogar eso, como que lo tenía apretado en el pecho mucho tiempo. No sé si en el pecho lo tenías apretado. Sí, lo apretado no estaba aquí. Está. No lo sentimos en el pecho, lo sentimos en otro lado que lo tenías. Ustedes bien buscan apretado. El amor en lugares incorrectos. Oh. El amor está ahí, en el terror. Ah, pensé que iba a ser en el cine. Sí, porque hay gente que le queda, perfecto el papel de víctima. Es verdad. De terror, amigo. Sobre todo los que se mían mucho, esos son de víctima. Muy bien. Dinámica. En esta dinámica, en este jueguito, vamos a tener un jueguito. En este jueguito, en este bowl super glam que nos han procurado aquí, ya hemos puesto unos papelitos y en esos papelitos tenemos diferentes estilos cinematográficos y nosotros vamos a hacer aquí una dinámica de impro donde vamos a pasar una historia, ¿no? Los chicos nos van a poner una situación, van a decir, la situación va a ser esta y vamos a pasar la misma situación por diferentes de estos géneros que están aquí, ¿okay? ¿Ok? ¿Y qué es lo que va a pasar? Este answer buzzer, ¿ya? Lo va a manejar ustedes, chicos, ¿ya? Entonces ustedes van a tocar el answer, pero de una, arrastras la mano, ¿no? Mira, a ver. ¿Ya? ¿Ok? Ya, y mira, a ver, solo para que vean que ustedes sí participan. Aquí hemos puesto ya los diferentes estilos, pero necesitamos dos adicionales también para que nos pongan aquí, que puedan
Dale ejemplos para que sepan. Yeah. Por ejemplo, estilos cinematográficos. Puede ser ciencia ficción, puede ser terror, puede ser infantil, puede ser comedia, puede ser comedia romántica. Ya, o sea, todos esos son estilos, ya. Y vamos a pasar esta misma situación por estos diferentes estilos. ¿Cómo va a pasar? Ustedes van a tocar el answer box, van a hacer cuí, cuí, cuí. Y ahí, en ese momento, vamos a tener que coger un papelito y cambiarla, tener la misma historia, pero con otro género, ¿ya? ¿Se entendió? Si no, pongan repetir para que entiendan. Literal. A mí también, por favor. Muy bien. Y empieza la dinámica. Chan, 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 chan. Cada vez que escuchemos el Answer Buzzer, tenemos que pasarla por una nueva, un nuevo género cinematográfico. ¿Cuál es la situación? Le preguntamos a las esclusas y las esclusas dicen... Te encuentras a tu ex luego de 5 años afuera de una cafetería. Uy. ¿Quiénes van a actuar? Aquí está su chai tea que ordenó. Y aquí está también su pancake. Listo. Gracias. ¿Me puedes ayudar con...? Solo para... ¡Hola! ¡Wow! Hola, no te reconocí. No, perdón. No te reconocí. Disculpa que me siente. Yo, no pasa nada. Es que tranquila. Me van a retar. ¿Trabajas aquí? No... Por el mandil, no sé si te diste cuenta. Sí, no, perdón, dice, perdón. Mi nombre es... Te soy honesta, Jack. Te soy honesta. Me agarraste desprevenida, me agarraste súper mal. Sigue siendo tan honesta. Honesta, o sea... ¿Te puedo decir algo que nunca te dije? Claro, obvio. Si me vas a dar propina. ¿Sabes qué? A ver. ¿Te puedo decir algo que nunca te dije? ¿Tengo que cambiar estilo? Sí. ¿Te puedo decir algo que nunca te dije? Es una comedia romántica. Sigan así, van bien. Sí. Dime lo que tú quieras. Ese cepillo que terminó en la basura. Sí, fui yo. Drama mexicano. ¿Neta fuiste tú? Sí, ¿fuiste tú? Sí, pero no tienes por qué ponerte de esa manera tampoco. Güey, o sea, era mi cepillo favorito ortopédico. Sí, pero ¿qué culpa tengo yo de que dejes las cosas súper pegadas como que a lavamanos, güey? Siempre hacías lo mismo. Terror, por no caer, terror, terror, terror. ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? No, cálmate. Cálmate. Aléjate de mí. Deja eso. Aléjate de mí. Deja eso. Aléjate de mí. No me apuntes. ¿Sabes qué? No me apuntes. Ya llama a la policía. Bien. Llama a la policía. ¡Vuelve la comedia romántica! Sí. ¡Otra vez! ¿Y sabes qué? Y luego me tocó como que correr. Tampón. ¿Qué? Sí, este fue el primer tampón que hace mi basura y... lo he guardado. Sí, por ti. De hecho, a veces lo veo y... No es eso, ¿sabes? No, ya no puedes hacer eso. Me acuerdo eso. De ti. Ya no puedes hacer yo eso. Sé, ya yo no sé, puedes infantil, hacer eso. No infantil. Discúlpame. No puedes hacer eso, ¿sabes por qué? ¿Por qué? Porque para hacer ese tipo de cosas hay que preguntar a mamá. Hay que preguntar a mamá. Mamá, ¿puedo tocar esto? Si mamá te dice que sí, dice, lo haces. ¿Qué dice mamá? ¿Podemos o no podemos tocar eso? Claro que no, Mateito. Recuerda que los tampones tienen fluidos femeninos como sangre que tienden a oxidarse. Los tampones no son para niños. Los tampones no son para niños. Repite conmigo. No, no, no. Repite conmigo. No, no, no. Dame. Por eso el tampón. Los tampones no son para escribir. Lo tengo conmigo. Y la última. Siempre te voy a recordar por ese tampón. Telenovela. Han pasado 3 días. Mira. No te puedo ver. Te puedo ver porque. Mírame. Necesito que me veas. No puedo, Adrián. Mírate, por favor. Escúchame. Mira. Ven acá. En este momento. Ven, anda. Necesito que me veas porque... ¿Tienes idea de por qué me inscribí en este café? No. Este café me inscribí solo porque tú vives aquí a la vuelta. Y te veo todas las veces que caminas. Y yo estoy aquí y cada vez que sirvo un americano lo riego porque pienso en ti. No, ya para. ¿Ok? Tuve 2 hijos y los di en adopción. ¿Ok? Shh. Ah, perdón. Es que estaba actuando para la otra cámara. Discúlpame. No digas nada más. Sí, ya no tengo más texto. ¿Qué sí, no, cállate. ¡Y corte! ¡No!
Eso fue eso. En efecto fue cine. Eso, y yo creo que es la forma perfecta de terminar con este capítulo que la verdad es que sí nos divertimos. Este capítulo fue cine. Este capítulo fue cine. Muchísimas gracias en serio a todos ustedes por haber estado aquí. Gracias por suscribirse, por comentar, por darle like, por repetir este capítulo. Enviénselo a todo el mundo. Mírenlo cuando quieran, como quieran, con datos, sin datos, con wifi, con luz, sin luz, en lo oscurito, en lo prendidito, en la cama, donde quieran. Lo pueden ver como sea. Es más, pueden usar este capítulo para vacilar como lo hicieron en el cine. Y me dio demasiada ternura ver que Adrián pintó eso de rojo porque creía que así se iba a ver lo prendido del tabaco. Un cigarrillo, un tierno. Fue muy tierno. ¿Quién diría, no? ¿Quién diría, cínico? Va a ser que gracias a esto nos va a auspiciar una marca de tampones. Esperemos. Bueno, qué alegría, qué honor, qué disfrute, qué deleite, qué goce. Qué lindo, qué lindo. Esto fue... ¡Sí! ¡Sí! ¡Somos! ¡Suerte TV! ¡Bam, bam, bam! ¡Suerte TV! ¡Sí somos! ¡Suerte TV! ¡Sí somos!